Pues es algo que me agradaba desde joven y decidí entrar aquí. Pues decidí estudiar esta carrera porque tuve tratamiento de ortodoncia y pues desde ese momento me agradó mucho el trato que teníamos el dentista y yo, y pues me interesó mucho. Pues porque me gusta ayudar a las personas y más si puedo prestar mi servicio, y más en esa escuela porque desde el segundo año como que ya estás relacionándote más con las personas y ayudar. Es más la práctica, pues. Porque me llamaba mucho la atención el hecho de ayudar a las personas con lo de su sonrisa. Es algo muy, ¿cómo te diré? Muy satisfactorio el que una persona vuelva a tener la misma confianza de siempre, sonreír. Todo. Pues sí, o sea, bueno, es una carrera en la que, bueno, Zacatecas, Guadalupe, hay mucha, genera muchos odontólogos, por así decirlo, pero pues supongo que si sabes destacarte, si sabes hacer bien las cosas, lo haces con amor, con dedicación, pues obviamente va a ser más fácil conseguir trabajo. Es difícil en cuanto a la cuestión de que está muy competida la carrera, pero pues tú desempeñando un buen trabajo, pues para todos hay posibilidades, incluso puede ser en el sector privado o en alguna institución pública. No, de hecho tiene un... pues tenemos muy, muy amplio la gama del trabajo, porque pues en cualquier lado pues podemos establecer un consultorio, y pues desgraciadamente todos presentamos problemas de la cavidad bucal. Pues la mala verdad sí, porque ya ahorita en el mercado hay muchos dentistas y pues ya es muy complicado también poner un consultorio, porque ya en cada esquina aquí en Zacatecas pues ya hay consultorios dentales. Hacer una especialidad. Pues yo pienso poner un consultorio y trabajar para el gobierno, y esperemos si nos vaya bien. Pues no sé, un consultorio particular con alguna otra persona o asistir a un odontólogo ahí de trabajo. Pues primero Dios, hacer mi servicio externo, titularme y ya después regresar a mi pueblo y ahí establecer un consultorio privado.